Hola, muy buenos días. Nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo desde DigesTV, TV Aprendiendo. El día de hoy los quiero saludar y les quiero dar la bienvenida a su programa Historias en Nuestra Voz. Mi nombre es Andrea Alvarado y vengo representando a la Escuela Secundaria Técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz, y quiero saludar a los titulares del programa. Buenos días. Hola, muy buenos días, Andrea. Buenos días. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenos días. Gracias por estar hoy al frente de esta emisión, que para nosotros es muy especial. Platícanos un poquito qué es lo que vamos a hacer. Ah, pues hoy mis compañeros de la Escuela Secundaria Técnica número 42 van a hacer una entrevista a una persona muy especial y pues nada. Permíteme tantito en lo que se acomodan. Vamos a recibir también, están por aquí, tú dices de los compañeros de la técnica 42, también están los de nosotros. Si podemos saludar por acá, está nuestro subdirector de la Escuela Secundaria Técnica número 42, maestro Sergio. ¿Cómo estás, maestro Sergio? Muchas gracias por estar aquí. Ya lo sacamos aquí a balcón y a cuadro. Muchas gracias. Muchas gracias por esta distinguida invitación a este programa. Al maestro Asensio por acompañarnos, que nos haga el honor de esta entrevista y que la comunidad de secundarias técnicas y todo el país conozca que la 42 no es una escuela más que de grandes principios y grandes alumnos. Tenemos niños destacados y tenemos invitados especiales y gracias por la invitación. A nombre de nuestra directora, la maestra Patricia Cabrera Reyes. Perdón, pero hubo por ahí un culpable también que está por acá viéndonos, ¿verdad? También tiene que pasar a cuadro a saludar. Muchísimas gracias por ser el contacto, ser el mediador para que podamos llevar a cabo esta entrevista. Doctor, ¿verdad? Doctor Jorge. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por el espacio. Bueno, pues esto es parte de actividades culturales que hemos venido realizando en los últimos años, en donde invitamos a dramaturgos, artistas plásticos, escritores, en todos los géneros de la literatura, novela, cuento, poesía. Y bueno, pues agradecerle al maestro Esteban Asensio que el día de hoy nos acompaña y nos ha apoyado a lo largo también de algunos momentos dentro de la secundaria. Muchas gracias. Bueno, para que vean que estamos totalmente en vivo, ya nos quemaron la sorpresa, ya nos dijeron que tenemos un escritor de primera, el maestro Esteban Asensio, pero dejamos los micrófonos a los jóvenes que son aquí los protagonistas junto con este magnífico invitado. Andrea, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Buenos días, compañeros. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, perdón? Buenos días, mi nombre es Jimena Quintero. Y el mío es Franco González. Buenos días, compañeros. Pueden comenzar. Buenos días, le damos la más cordial bienvenida a la Dirección General de Secundarias Técnicas. Muchísimas gracias, Jimena. Estoy a tus órdenes. ¿Podemos comenzar con la entrevista? ¿Qué libro influyó en su decisión por la escritura? Son varios, Jimena, pero te hablaré de inmediato del túnel de Ernesto Sábato, que leí cuando tenía aproximadamente 16 años, y luego vinieron libros importantes que hoy han marcado mi necesidad de la lectura, y voy a mencionar tres de ellos nada más, fundamentales. Uno es El Quijote de Miguel de Cervantes, otro Guerra y Paz de León Tolstoy, y por supuesto En busca del tiempo perdido de Marcel Proust.
Buenos días, muchas gracias por la entrevista. ¿Ser escritor es oficio o una profesión? Es oficio, Franco, es oficio. ¿Por qué? Me parece que, aunque yo hago mi labor como escritor de una manera profesional, para mí el oficio tiene connotaciones más humildes. Y la literatura para mí es un acto, no solo la lectura, sino el acto de escribir. Y estos dos elementos para mí son importantes y por los cuales defino la literatura. Para mí es un acto humilde, es un acto sencillo, es lo más humano que pueda uno tener en la vida. Así que por eso para mí es un oficio, y el oficio se emparenta con este pensamiento que yo tengo de la literatura. Muy buena expresión. ¿Qué libro le hubiera gustado haber escrito? Híjole, son varios, pero ellos fueron genios y yo soy apenas un atisbo de lector. Pero diré, sin duda me habría gustado, que me perdone el manco de Lepanto, pero me habría gustado escribir el Quijote, sobre todo en la segunda mitad, porque me parece que Cervantes ahí flojea un poco, pero la segunda mitad está extraordinaria. Esa parte me hubiera gustado escribir. También creo que me hubiera gustado escribir Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y la verdad es que de un mexicano a quien admiro, y lo haré siempre, de Juan Rulfo, me habría gustado escribir, sin duda, y perdón, maestro Juan, y fotógrafo también, por cierto, me hubiera gustado escribir Pedro Páramo. Es bellísimo. Juan Rulfo dijo alguna vez que él escribió Pedro Páramo porque era la novela que no estaba escrita entonces. Así que, bueno, ya está escrita ahora, pero me habría gustado escribirla. Ok. ¿Cómo decidió cuál sería su primer libro? Yo creo que los libros, el tema en particular, a uno lo atrapa, pero también es cierto que se dan por circunstancias. Mi primer libro fue circunstancial, debo reconocerlo, porque en algún momento en el sureste mexicano conocí a Elena Poniatowska. Y entonces fue ese encuentro primero con ella que me lleva de algún modo a insistirle en varias ocasiones en conversar con ella. Así que esa circunstancia fue la que determina, me lo dijo Elena Poniatowska. Sin embargo, el tema es lo que a uno atrapa. Y es casi de manera inconsciente, porque uno no está dispuesto. Yo, por ejemplo, ahora salgo de la entrevista con ustedes y digo, voy a escribir sobre tal tema. Eso no es cierto. Quien les diga eso, miente. El tema es lo que atrapa a uno, así como la lectura atrapa al lector. Uno no va a un libro porque se lo recomiendan. El libro no se encuentra. Muy cierto. ¿Qué tema se le hace el más difícil de abordar? La verdad es que ninguno, pero debo confesar que llego a tener ciertos tropiezos cuando se trata de elementos que tienen que ver con la condición humana, particularmente el asunto de la muerte y del amor. Aun cuando son temas muy recurrentes, la diferencia está en cómo uno los aborda. Y generalmente cuando uno los aborda, tiene que ver con su propia experiencia, tanto en lo particular como del exterior. Es decir, si uno ha sufrido algunas consecuencias con estos dos elementos, entonces el texto será de manera profunda. No quiero decir con esto que lo externo, es decir, que nos damos cuenta de una muerte o de un suceso amoroso de fuera, digamos, eso va a ser también intenso en la medida que a nosotros llegue a filtrarse. Pero no hay tema, yo creo, en mi caso muy particular, que se me dificulte salvo estos dos, me parece. Para usted, ¿cuál es el público más exigente? Esa pregunta me la han hecho. Yo creo que no hay público exigente. Lo que hay son lectores avezados, que de algún modo van pidiendo que el autor les vaya entregando más calidad cada vez.
¿Y esto cómo se da de los lectores, Franco? Bueno, pues resulta que es determinado tu nivel de lectura. Piensa, por ejemplo, en esos juegos que a veces uno se pone, las jóvenes y los jóvenes de secundaria, estos listones. Entonces uno va subiendo, ¿cierto? Los niveles. Entonces eso ocurre también con la lectura. En la medida que nosotros vamos subiendo nuestras lecturas, esa es la exigencia que vamos a tener hacia el escritor. Si nosotros nos quedamos en lecturas menores, y pienso en número también aquí en este momento, entonces no vamos a alcanzar un nivel como lector, porque el lector también, en este caso, sí tiene niveles. Pero no hay público exigente en esos términos. ¿Alguna vez ha recibido censura? La impuesta por mí mismo, nada más. El día que me la impongan o me la sugieran, Jimena, ese día ya no seré yo, y por tanto lo que escriba no tendrá sentido, no tendrá validez. Es decir, dejaría de escribir. Si en algún momento a alguien se le ocurre, a algún editor o algún medio de comunicación, ya sea como en el que estamos ahora, me impidiera decir mi forma de pensar, dejaría de escribir, no tendría ya sentido para mí. ¿Cuál de sus libros es el más sofisticado? Bueno, voy a tratar de sofisticado, como yo lo entiendo, que tiene alguna elaboración especial. Me parece que el que más fue es el de En esos instantes, Sábato en esos instantes, porque fue un trabajo que me lleva a un viaje muy prolongado en Sudamérica, que me encuentro con el autor del túnel, que hago una investigación totalmente documental, hago entrevista también, hago entrevista de campo, una investigación de biblioteca, recorro todo lo que se había escrito hasta ese momento del escritor, que tiene que ver con con su oficio de ser autor. Entonces me parece que ese es el más sofisticado en esos términos de elaboración, ¿no? Perdón por la interrupción. Por favor. Tenemos una pregunta del público. ¿Dónde se pueden comprar sus libros y si tiene una página? Sí, los libros están en todas las librerías en la Ciudad de México y en el interior, en cualquier librería de esas. Sí, cualquiera. todas esas. Y tenemos saludos de la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Ah, pues muchísimas gracias a la Escuela Secundaria Técnica. ¿Y ahora qué proyecto tiene en puerta? Mira, acabo de publicar hace un año, quizá menos, mi última novela, que se llama Los Misterios de la Pasión, Cuaderno de Espiral Azul, que justo trata de adolescentes como ustedes en una primera etapa. Son algunos jóvenes que después de pasados ya muchos años vuelven a recordar y a recordarse, pero que su amistad comienza justo en época de secundaria. Y esta novela se compone de tres. Esta es la primera. Nosotros creemos que podrá salir en el mes de agosto, septiembre de este año, y será la segunda, que se llama, si me voy a permitir decir el título, se llama Apuntes de la vida mundana para una mujer infinita. Y quiero mencionar que lo estamos haciendo de esta manera porque justo este año 2017 se cumplen 20 años del oficio de ser lector, porque este oficio de ser lector fue el que me llevó de algún modo al oficio de escribir. Así que este año festejaremos 20. ¿Qué considera que le hace falta por escribir? ¿Qué pregunta? Mira, me has dejado en silencio. ¿Qué me hace falta por escribir? Mira, podría decirte que nada, pero en realidad sería una respuesta muy pretenciosa y desde mi punto de vista hasta cierto vacía. Te he de decir que me falta escribir algo así como la despedida, digamos. La despedida porque cuando no se tiene ya nada que decir, hay que guardar silencio.
se comete el riesgo, como muchos lo han llegado a hacer, y es un error, de seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. La literatura, si bien es cierto, es una necesidad, también debe tener una especie de límite. No hablo de la imaginación, que es distinta, sino del acto mismo de escribir. En mi caso muy particular, creo yo que estoy en la antesala, es decir, he dicho ya todo lo que tenía que decir. El resto sería estarme plagiando. Y eso no me lo puedo permitir. Así que, ¿qué pregunta me acabas de hacer? Gracias por la pregunta y eso es lo que puedo responder ahora. ¿Cómo es un día normal con Esteban Asensio? Mira, un día normal es, te lo cuento. Supongan ustedes que han venido a visitarme. Un día normal es levantarse a las 5:30 de la mañana. Digo, estoy diciendo una barbaridad, pero ustedes se levantan antes, ¿no? Y bueno, pues de ahí voy al estudio y trabajo más o menos un par de horas, 2 horas y media. Escribo todos los días, a veces cualquier cosa, pero escribo todos los días. Y después bajo a tomar mis alimentos, nunca me falta mi café o mi té. Ahora estoy lleno de medicamentos porque estoy padeciendo unas cosas que no me gustaría ahora decir, pero tomo muchos medicamentos también. Hoy, usted me preguntó hoy, ¿no? Así que hoy también están estos. Y leo aproximadamente 2 horas también diarias. Tal vez a bordo de una cantidad de páginas, 50, 60 páginas todos los días. O más, a veces hago anotaciones. Y después me dedico a despachar en Laberinto Ediciones cosas que tenga que ver con la edición de libros. Todo el tiempo estoy en los libros y también, por supuesto, todo el tiempo estamos buscando la forma de difundir la literatura y en particular el acto, como dije, noble de la lectura. Una pregunta. Por favor. ¿Qué libros que tenemos aquí en la mesa le podría recomendar a los chicos de nuestra edad, más o menos? Bueno, en realidad, todos, pero creo que los jóvenes, con la novela de Los Cántaros de la Noche, muchos jóvenes se identifican, es una historia de amor que tiene que ver con jóvenes también, ¿no? Me parece que si alguien tiene intenciones de escribir, hay dos libros fundamentales para mí, porque son de dos autores que me parecen notables. Uno es el de Nesio Estantes de Sábato, donde Ernesto, de algún modo, a través de su literatura, nos va indicando cuáles fueron sus inquietudes como lector y, por supuesto, como autor. El caso de Diálogo con Gonzalo Rojas, Las Memorias, me parece que también es un libro notable y que podría a los compañeros, a los alumnos, a los jóvenes interesados, podría seducirles esta historia. Y bueno, por supuesto, Los Misterios de la Pasión, que me parece, como ya lo mencioné hace un rato, es muy ad hoc para jóvenes de secundaria, por lo menos en la primera etapa, digamos, de la novela. Después también se van identificando o podrían imaginar lo que va a ocurrir con ellos en algún tiempo, sí, claro. ¿Con qué escritor le gustaría trabajar para un proyecto? Buena pregunta. Tengo al escritor, solo que no he tenido el tiempo. Me gustaría a mí encontrarme, lo he leído, si no bien lo he leído, al menos a tope, con Fernando del Paso. Creo que es el escritor mayor actualmente en México y creo que los jóvenes no lo conocen y deben conocerlo. Me parece que Fernando del Paso es el escritor mexicano más notable actualmente con vida. Basta mencionar que su Palinuro tiene unos hallazgos literarios que me parecen a mí particularmente extraordinarios. No digo ahorita solo eso, podríamos ahondar, pero diré rápido, su monólogo de Carlota en Noticias del Imperio me parece verdaderamente notable, impecable, fino. Y la obra que a mí particularmente me gusta más de él, José Trigo, me parece que por cierto, Fernando, discúlpeme, si ves este programa en algún momento, yo tomo prestado de
del inicio de José Trigo, lo digo públicamente, nada más un poco en el primer inicio su estructura, porque me parece un hallazgo para mí. Así que con todo respeto para Fernando, no son plagios, desde luego. Decía Borges, además, le debemos tanto a Dante que por qué un verso no. Así que yo le debo también mucho a Fernando, y pues nada más un elementito ahí, pequeño. ¿Qué es lo que más le enorgullece de su país? Tengo que admitir lo que su gente, a pesar de que no la golpean muy a menudo, pero sí, su gente. Ustedes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, alguna comida típica de México que le guste? Me gusta mucho la comida oaxaqueña, particularmente. Claro que hay más, ¿no? No sé, es exquisita. Por algo nos dieron el patrimonio. Sí, dígame usted. ¿Por qué le gusta este tipo de comida? ¿Qué es lo que...? Debo decir por qué. Porque mi esposa es oaxaqueña y porque me hace cosas maravillosas. Así es. Así es. Bueno, ¿nos podría presentar algunos de sus libros? Sí, con todo gusto. Por acá tengo esta guía, la tengo a la mano. Es una guía que junto con el maestro Juan Domingo Argüelles hicimos hace un par de años, menos tal vez, que nos la solicitó el gobierno del estado de Guerrero, y que Juan se ocupó de la poesía y su servidor de la prosa, del cuento, de la novela. Hicimos esta guía, que es muy práctica para los jóvenes como ustedes, que están interesados en la literatura, y es básicamente la literatura nacional. Perdón, nos está ganando el tiempo. Estamos llegando ya a la parte final del programa y les quisiera preguntar a ustedes si hay algunos saludos que quisieran mandar. Yo quisiera mandarle un saludo a todos mis maestros y a mi mejor amiga Cadmiel. Pues les quisiera mandar un saludo a la maestra Patricia Cabredo, que es nuestra directora del plantel, y quisiera agradecer a todos los que están aquí presentes por hacer esto una oportunidad increíble y dinámica. Perdón, Andrea, pero es que no está durando el tiempo. Queremos que nos acompañen aquí el doctor Jorge, nuestro subdirector Sergio, para despedir el programa. Todavía no nos despedimos oficialmente, como siempre. Esto es una producción de The Gest Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas. Queremos agradecer, maestro doctor Jorge, que esté usted por aquí, el subdirector Sergio. Mandamos un saludo a la maestra Patricia Cabrera, directora de la Técnica 42, como siempre, pues a nuestro director, el ingeniero Mario Espinosa Caffi, director de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Y no sé si quieran comentar algo antes de cerrar este programa y que cierre pues ya con broche de oro nuestro invitado. Pues solo agradecer aquí al maestro Asencio por su valiosa contribución y su generosidad como siempre. Invitarlos, por ahí tenemos un cartelito fuera de la escuela, una lona, con actividades culturales para todo el año, reitero, donde practicamos una serie de eventos en todos los índoles del arte. Gracias. Gracias por la invitación a todos. Los responsables de esta actividad de TV de GES, la 42 está orgullosa de sus alumnos, de su comunidad y del trabajo que se está realizando, que juntos vamos a ir logrando avanzar para mejorar la escuela, dentro de la inclusión, el respeto y entrar en la comunidad. Muchas gracias a nombre de la maestra Patricia Cabrera Reyes por esta invitación. Maestro Asencio, muchas gracias por su distinguida participación a nombre de toda nuestra comunidad. Muchas gracias. Bueno, me comentan, tenemos una sorpresa, un reconocimiento para el maestro Esteban. Por aquí nos van a hacer el favor de entregar. ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el reconocimiento? ¿Dónde? Bueno, ¿qué más reconocimiento que el estar aquí presente con jóvenes alumnos de secundaria, pues ávidos de saber, de conocer, de su experiencia como escritor, como autor, como una persona culta que nos puede influir
grandemente a través de su obra, pero por ahí viene ahorita esto. Mientras tanto, maestro Esteban Asencio, también agradeciendo por parte de nosotros, programa Historias en Nuestra Voz de DGES Media, quisiéramos saber, ¿qué le podría decir a todos estos jóvenes? Actualmente hay mucha situación de que los alumnos no quieren leer. Una de las grandes preocupaciones de la educación en México es que no les gusta leer. ¿Qué nos sugiere usted para que podamos tener, yo no digo ese hábito, porque el hábito lo hacemos a fuerza, ¿no? Ese gusto, esa pasión por leer, ¿qué nos sugiere? Yo creo, profesor, que tiene que ver con la forma en que se invita a los estudiantes. Yo he tenido la experiencia de ser también, digamos, guía para la lectura y he encontrado, sí, ciertas dificultades con jóvenes, pero también es cierto que las he resuelto de manera, si bien no rápida, pero sí, al final quedan resueltas, buscarles el interés a ellos. Generalmente yo leo en voz alta, es un dato que pongo sobre la mesa ahora y que da resultado. Yo a mis alumnos les leo en voz alta, yo espero seguirlo haciendo, porque ahora ya encuentro más dificultades para hacerlo por mi estado de salud, pero en realidad la lectura en voz alta es un dato muy importante para que los jóvenes tengan a bien acercarse a ella. Por ejemplo, cuando he llegado a leer fragmentos de Moby Dick de Herman Melnick, los jóvenes se interesan por ella. Y creo que al hacer esto, los jóvenes no solo salen interesados en su primera etapa, sino que van en busca de Moby Dick. Y conclusión de esto es que llegan a la lectura con un gran autor y con una gran obra, que es Moby Dick de Herman Melnick. Eso yo creo, profesor. Muchísimas gracias. Ya está por aquí, si me hacen el favor de darle lectura. ¿Quién, doctor? Dice, la Escuela Secundaria Técnica número 42, ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ceballos, tiene el honor de entregar el presente reconocimiento al maestro Esteban Asencio Gómez por su destacada participación y acompañamiento en DGES TV, firmado por nuestra directora, la maestra Patricia Cabrera Reyes, y le hacemos entregar este sencillo reconocimiento, pero con mucho cariño, maestro Asencio. Profesor, muchísimas gracias. Perdón que me... Gracias, muy amables. Ok, nuevamente quiero agradecerles a los directivos de la Escuela Secundaria Técnica número 42, al maestro Esteban. Bueno, estamos por finalizar. Damos las gracias a nuestros compañeros de trabajo, maestro. Bueno, pues como siempre, esto es DGES TV, TV Aprendiendo, una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas. Descarguen el programa, está en YouTube. Lo encuentran en el canal de DGES Media. No se pierdan también nuestro programa de radio, maestro Alejandro, ¿cuál es? Eres una voz los días lunes 11:30 en DGES Radio. Lo podemos descargar a través de iVox, diferentes historias dramatizadas por alumnos de secundaria. Andrea, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Es el maestro Alejandro Sevilla, mi nombre Alberto Ábrego, nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.